Mi nombre es Alex Castellanos. Seré su instructor en la carrera de mecánico de motocicletas. Soy mecánico automotriz de profesión desde hace 20 años. Dentro de mis labores, realizo reparaciones de automóviles y de motocicletas. Por más de 12 años he impartido las carreras afines de la especialidad de mecánico automotriz y mecánico de motocicletas. Para mí será un gusto ser parte de la formación de la especialidad que ha elegido. Durante el desarrollo de la carrera, desarrollará las capacidades para proveer el mantenimiento de motocicletas en los sistemas eléctricos, electrónico, de frenos, suspensión, dirección, transmisión, motor de combustión interna y sus sistemas auxiliares, con base en requerimientos o problemas presentados, aplicando procedimientos y buenas prácticas, además demostrando conductas positivas en las actividades laborales. Los requisitos de ingreso son 16 años cumplidos en adelante, sexto grado de educación primaria aprobado, aprobar las pruebas de admisión que tienen un valor de 15 quetzales. Los días de formación serán de lunes a viernes o martes a sábado. Es importante que los padres de familia y encargados estén atentos a la formación de los participantes, por lo que se realizarán reuniones trimestrales a las cuales deben asistir para ver el avance de ellos. Durante la carrera se realizará un pago de inscripción de 50 quetzales y 10 pagos mensuales de 125 quetzales. Los documentos con los que debe contar son certificado de estudio del último grado aprobado, certificado de nacimiento o DPI. Necesita contar con el uniforme que consta de pantalón azul, camisa tipo polo y overol, identificados con el logo de Intercap y la carrera correspondiente. Botas tipo industrial con punta de acero antideslizantes. Tapones de oídos, los cuales serán necesarios según el ambiente del taller. Equipo y herramientas. La mayor parte de las herramientas y equipo es proporcionada por el instructor, la cual debe ser entregada al finalizar la actividad del día. De necesitarse alguna herramienta extra, se le notificará con anticipación. Materiales para la formación. Para fortalecer las competencias durante la formación, se le estará indicando qué materiales necesitarán adquirir, de acuerdo con el módulo que se esté cursando. Así también deben tener presente que se necesitan modelos didácticos reales, es decir, tendrán que traer motocicletas para sus prácticas en el taller. Estos modelos se trabajan en grupo, por lo que cada grupo se pone de acuerdo para llevar la motocicleta para cada práctica del día. Es importante que siempre recuerde que Intercap busca constantemente la excelencia. Esto se refleja en el mercado laboral y rendimiento académico, siendo aceptable como nota mínima 70 puntos por cada actividad que se realiza. Estructura del contenido de la carrera. Nuestro itinerario de formación es preparación de condiciones para el mantenimiento de motocicletas, mantenimiento de los sistemas eléctrico y electrónico de motocicletas, mantenimiento de los sistemas de frenos, suspensión y dirección de motocicletas, mantenimiento del motor de combustión interna y sus sistemas auxiliares y sistema de transmisión de motocicletas, iniciativa y autoempleo. Cabe destacar que para poder avanzar a un módulo, debe de haber aprobado el módulo anterior, es decir,
Si no obtiene una nota satisfactoria en un módulo, no podrá continuar con su formación. Cursos adicionales durante la formación. Deberá cursar Windows Inicial, Mejoramiento de la Comprensión Lectora e Inglés Técnico. Al finalizar la formación, el participante inicia un periodo de formación de 300 horas de práctica en una empresa de servicios relacionados con la reparación de motocicletas, con el objetivo de adquirir experiencia en las actividades de la ocupación y asegurar la experiencia laboral, producto de las actividades de aprendizaje de trabajo AAT desarrolladas en INTECAP. Esto ha sido lo más relevante de la carrera de mecánico de motocicletas. En nombre del Centro de Capacitación Guatemala 4, le damos las gracias por preferirnos en tan importante decisión de formación.